¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como todos los días, miércoles a las 7 en punto, estamos aquí en este programa que se llama Los Francotiradores. Bueno, vamos a comenzar con nuestra presentación. Profesor Jesús Arrieta. Jesús, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos, amigos? Ernesto, muchas gracias por la presentación. Ya estamos aquí una vez más, un miércoles más con todos ustedes para llevar a cabo ese análisis del fútbol que no deja de sorprendernos, tanto de cal como de arena. Y bueno, pues vamos a tener mucha charla para platicar y muchas cosas que desmembrar, porque el fútbol así está. Así es. De incógnito. De incógnito. Profesor Alejandro Muciño, muy buenas tardes. Sabemos que estás triste, no te preocupes, no pasa nada. Las revanchas se dan. Bueno, con Barcelona no se va, pero... No, pero se puede hacer costumbre, sí, y también sí. Se relaja, ¿no? Pero, Alejandro, pues bienvenido. Sabemos que estás de luto, pero bueno. No, gracias. El fútbol es así. Bendita la vida que nos da revanchas en todo, tanto en lo deportivo, claro, como en la vida. La no pasa cosa es nada, no pasa eso, nada. Sí, sí, claro. Lo importante es ver que los Pumas, como sea, ganando o perdiendo, pone contentos a la gente. Eso es importante. ¡Tómalo! Bueno, ok, seguiremos en un momento más. Chiquito. Gerardo Moreno, nuestro compañero, nuestro psicólogo de cabecera, ¿tú qué opinas de eso? ¿De qué? ¿De cómo está él? Bueno, Alex, bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos como siempre. Pues hoy invitadazo más bien, en singular. Gracias nuevamente por acompañarnos. Y pues Alex, pues las deudas del juego son deudas de honor y hoy se tienen que pagar. Y pues bueno, Pues ya traigo un limón para la vida. Mucha tela de dónde cortar el día de hoy, pero lo más importante el día de hoy, por la invitación de nuestro gran amigo Claudio, y el cual pues en un momento su presentación como se debe. Muy bien, bueno, y pues como lo dice nuestro buen amigo, nuestro psicólogo de cabecera, el buen Gerardo Moreno, pues tenemos un invitadazo de lujo. Gracias. Una persona que muchos lo conocen y los que no lo conocen, bueno, ahorita se los vamos a presentar. Es un ícono del fútbol amateur. Gracias. Y que de ahí han salido bastantes jugadores profesionales en todos los torneos que se participó. Yo por ahí tuve el gusto de conocer a su señor padre. Gracias. Y bueno, pues sin preámbulos, el buen Claudio Borbón. Sí, muchas gracias. Huracán Sevilla, para el que no lo... Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que este programa está muy divertido. Aunque yo sí me gusta que hayan contratado a Dani Alves, ¿eh? Yo creo, ¿sí?, que Pumas va a mejorar. No, a mí también. Digo, para no echarle aquí sal a la herida. No, Claudio, a mí también me da gusto que lo hayan contratado, porque si no, no podríamos hablar de otra cosa. Y no podríamos disgustar esos tacos que vienen ya en camino, ¿no? Sí. Claro, no, pero sí, no, digo, estuvo bien, es un jugador... La verdad que internacional, viene de un club, pues... Pero con eso que pagaron, se hubieran traído dos más o menos. ¿Tres Danis? No, pues yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, pues ni hablar, como dice el buen Alejandro Muciño, pues da revancha, ¿no? Y qué bueno, vamos a esperar que si para el siguiente partido sale como Ronaldinho, ¿no? Contra el América, digo. No, y que no cueste otra vez. No, defiéndete, bien, no, Alex, bueno. Defiéndete. No, bueno, me gusta ver a la gente contenta. Mira, está bien. Eso es, no, pues bueno. Entonces, pues vamos a empezar a nuestra plática aquí con nuestro invitado. Sí, ya claro, después vamos a ver otras situaciones, porque tenemos muchas anécdotas, Claudio. Sí, sí, hay mucha tela de dónde cortar con el Huracán Sevilla. Sí. Quiero que nos digas, para empezar, y la gente te conozca bien, ¿quién es Claudio Borbón? Bueno, ¿de dónde viene Claudio? Claudio Borbón, soy hijo de Hernán Borbón. Hernán Borbón es el fundador y creador del Huracán Sevilla. Antes de Huracán Sevilla, él hizo al Huracán Blanco, porque mi papá es de la Magdalena, de la Magdalena Michuca. Entonces, los equipos de ahí todos se llaman Huracán Magdalena Cucurpe, Huracán Magdalena Cabat. Y él quería jugar, pero pues quería poner ciertas reglas y nunca se las aceptaron. Entonces él dijo, no me quieren hacer caso, yo voy a hacer a mi equipo. Entonces lo que hizo fue tomar el nombre de Huracán y le puso Huracán Blanco. Lo manejó durante 10 años
Y de ahí salieron, Huracán Blanco empezó a hacer un gran cartel, salió 7 veces campeón de la Liga Mayor de Aficionados. Sí. Y de ahí se empezaron a desprender partidos contra equipos profesionales, contra la filial de Zacatepec, contra el mismo Zacatepec. Y nuestro primer jugador que salió al profesionalismo fue Rito Sotelo, se fue al Zacatepec. Otro después siguió Juan Garay, que jugó en primera división con el Toluca. Y Cheto Sotelo, que todavía es dirigente del club Zacatepec. Entonces jugaba con el Zapata de tercera división filial de Zacatepec. Entonces empezó a tener mucho éxito y empezaba a llenar el Lázaro Cárdenas. Era un equipo donde todos querían jugar ahí en el Huracán Blanco. Muy bien. Entonces, después inició el torneo de barrios en 1970, donde el primer campeón fue Tuyehualco, el campeón goleador fue Manuel Manso. Entonces, para el segundo torneo de barrios, el Panamericana fue el campeón y el campeón goleador fue José Luis El Parejita López, que después estuvo en la UNAM. Entonces, lo que se le ocurrió a mi papá, porque él no tenía un plantel que completara la plantilla con jóvenes, y había un equipo que se llamaba Sevilla, que había hecho muy buen papel en el de segundo torneo de barrios. Entonces llegó hasta la semifinal, pero perdió, lo eliminó precisamente el equipo campeón. Entonces lo que tuvo la idea es juntar al Huracán Blanco con el equipo Sevilla. Y se juntaron, se fusionaron, se le puso Huracán Sevilla. Y así nació el Huracán Sevilla. De la conjunción de esos dos equipos. Y mi papá se quedó con él, con el equipo. Y finalmente en el tercer torneo de los barrios se coronó de forma invicta. Entonces, siempre decimos que el Huracán Sevilla nació con un nombre grande porque nació campeón del torneo de los barrios. Claro, sí, y hay que recordamos torneo de los barrios, sí. Recordamos ese tipo de torneos que se hacían en lo mejor a nivel amateur, lo mejor. Sí, 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 la verdad antes no se les conocía como talachas, pero había muchos jugadores profesionales. No, porque usted era jóvenes. Jóvenes sí, con límite de edad, claro. Así es. Y de ahí se proveían muchos directamente para las fuerzas básicas, ¿no? Había muchos visores en los torneos de barrios, desde Atlético Español, Cruz Azul, América, y después los equipos, bueno, de hecho el América también metía 2 equipos, filiales del América en los torneos Unión de barrios. Unión Cuapa, y me parece que el otro se llama Cariocas. Uh-huh. Entonces Atlético Español después también metió, casi todos los equipos profesionales. Ponía Sacamel. Al Sacamel también, que también se resultó campeón del torneo de los barrios. El chavo que también en un torneo se llevó, creo que hizo 29 goles, ¿no? Sí, seguramente aquí el Huracán Sevilla tiene en su haber pues 4 campeones de goleo. De hecho, entonces sí, la verdad la proyección fue muy importante. Fueron muchos años ahí a través de ese espacio que estaba manejado por un periódico, ¿no? El Heraldo de México. El Heraldo de México, que era el que los... Volviendo al tema de Huracán Sevilla, a mí me gustaría, Claudio, que nos mencionaras la parte de la disciplina que impuso tu papá con ese equipo. Porque sí. Si no fuera por eso, yo creo que el Huracán Sevilla hubiera fallado mucho, ¿eh? Pero sí. La disciplina que implantó creo que fue muy buena, por eso dio buenos resultados. Sí, bueno, parte de la disciplina es que tú en el Huracán Sevilla no podríamos hacer lo que ahora hacen los profesionales de dejarnos caer, de tratar de engañar al árbitro. Cuando tú le pegabas a un rival, inmediatamente te sacaban del partido. Cuando tú querías engañar al árbitro, te sacaban del partido. Mi papá decía que para ser un buen jugador, ¿sí?, tenías que parecer un buen jugador. No nos dejaba jugar si no traíamos los zapatos boleados. Amarrados, o sea, es parte de la disciplina. Bien negritos, así, boleaditos. Y mucho que se pasaba en el Huracán, pues es que era... teníamos que tener mente... competitiva. Sí. No importara que fuera un equipo profesional con el que jugáramos, porque afortunadamente Huracán Sevilla tuvo muchos enfrentamientos, como les platicaba, desde el Zapata, desde Zacatepec, jugamos con las reservas profesionales de Zacatepec, del Morelia, del América, del Huastepec, y con primeros equipos de Atlético Español, América, Zacatepec varias veces, contra el Tulancingo de segunda división, que por cierto le ganamos 3-0. Imagínense un equipo amateur ganarle a un equipo profesional. Aquí me surgió una pregunta, Claudio, en ese tiempo, tú que fuiste ícono de todo ese momento. Algo que comentábamos en la actualidad es que hay gente que en esos torneos se daba por un talento innato, en automático se daba.
se daban buenos jugadores, pero sin, a lo mejor sin tanta formación como en la actualidad. Uh-huh. Y aparte de eso, no había tantas facilidades como en la actualidad se les llega a dar, ¿verdad? Entonces, la pregunta surge aquí. ¿Verdad que es cierto que en ese tiempo, y dicen, nunca es bueno comparar ciertas épocas, pero se daban mucho mejores jugadores en ese tiempo que los que se forman actualmente por vocación? Fíjate que sí había, de hecho yo sigo pensando que hay mucho talento en México, pero no está explotado. En el torneo de los barrios, los visores se llevaban 5 o 6 jugadores a cada equipo. Y los, bueno, yo te voy a contar una anécdota. Después de haber salido campeones, fueron a jugar con Cruz Azul, allá en Jaso Hidalgo, cuando lo traía Raúl Cárdenas. Raúl Cárdenas se quedó con 5 jugadores del Huracán Sevilla y debutó a 3. En los 70s estamos hablando. Estábamos hablando cuando el Cruz Azul era el tricampeón. Sí, así es. Entonces era la época, pues ahí los fuimos, jugamos. Bueno, te platico más la anécdota. Primero nos pusieron a jugar. Digo, yo estaba chiquito, no jugaba. Así es. Pero la anécdota es que nos pusieron a jugar contra la reserva profesional. Le ganamos 4-1. Entonces cuando se fue a despedir mi papá de Raúl Cárdenas, le dijo, oiga, pues muchas gracias por la invitación. Y Raúl Cárdenas estaba viendo a su primer equipo, Miguel Marín, Eladio Vera, Fernando Bustos, grandes jugadores. Entonces dijo, sí, muy bien, que le vaya bien. Y volteó a ver a su entrenador y dice, ¿cuánto quedaron? Y dijo el entrenador, 4-1. Y Cárdenas dijo, ah. Y ya siguió viendo el partido. No, y se quedó hace un poquito y dijo, ¿quién ganó? Y dice, el Huracán. Y se volteó, ¿cómo que les ganó el Huracán? Y dice, no, es que de veras tiene un equipazo. Sí. Entonces volteó y dijo Cárdenas, oiga, puede venir dentro de 8 días, lo voy a meter contra el primer equipo. Así. Entonces, son anécdotas. Para que ponga más atención, porque no estamos. Sí, y bueno, la anécdota es que el siguiente partido que jugamos contra el equipo Cruz Azul de primera división, el tricampeón, empezamos ganando. O sea, un golazo. Oye, Claudio, pero previo a esto también, tu papá tenía un ojo clínico para tomar buenos jugadores también. Ah, sí. ¿No? Bueno, él tenía una idea de juego. No fue director técnico, no sabía patear el balón, muchas cosas. Pero él tenía una esencia del fútbol. Siempre jugó con extremos. Ajá. Entonces quería que siempre se tuviera el balón y se agrediera. Si fuéramos siempre para adelante. Y él empezó a sacar mucho eso de que cuando veía un extremo que como que le faltaba y no era matador, le decía, a ver, bájate de lateral, y de lateral eran muy buenos para darnos la salida. Sí. Entonces hasta la fecha nosotros en el equipo de veteranos pues jugamos con laterales que siempre nos van a dar salida. Así es, jugamos con dos extremos. Laterales que no saben centrar. Antes de continuar, y ahorita ya está, que estamos con casa llena, tenía una plática, la verdad, muy amena, muy a toda. Me encargaron que le mandáramos un saludo a nuestro queridísimo, bueno, a mi queridísimo sensei, Pascual Sandoval. Te mandamos un saludo. Maestro, se ha portado bien su muchacho. Nada más. Sí. Es más, llega hasta temprano. ¿No? Saludos, Pascual. Saludos. Saludos, Pascual. También allá de producción, te mandan un fuerte saludo. Y de los invitados que están allá. Buen pollo. Carlos Hernández, el pollo, saludos. Saludos. Sí, un saludo, Pascual. Te mandamos desde aquí, desde los francotiradores. Y bueno, fíjate que todo eso que estás recordando, la verdad es que es muy grato, y empezamos a ver y nos acordamos, empezamos a rememorar todo ese tipo de situaciones que estaban tanto en el Iztacalco, en el Lázaro Cárdenas, en el Eduardo Molina, en todos esos campos que eran, como comentaba Gerardo, eran barrio netamente, y de ahí, no hombre, eran unos jugadorazos los que salían. Sí, mucho talento. ¿Eh? Mucho talento. Campos, yo lo que decía en la actualidad, pues casi la mayoría ya son empastados. En esos tiempos, hablar de los Galeana, el Zarco, Lázaro Cárdenas, simplemente eran Eduardo Molina. El torneo de barrios se iniciaba jugando en los campos malitos de la ciudad deportiva. Sí, había campos y te con tocaba lodo, temporada con charcos, de lluvia, acuérdate. Charcos, de lluvia. Entrabas por la puerta 5, porque esa era la entrada 5, sí, la sala de armas, hacia el fondo, y estaban los campos de tierra. Así es, sí, pero ya al pasar ahí, pues sí. O ya sea, cuando pasabas te tocaba el palillo, no, Martín, y eso. No, o sea, no, el palillo era hasta la semifinal. Se tocaban los de tierra, pero ya tantito adelante te tocaban los que tenían gradas, y después los que tenían pastito, y después ya el estadio y todos esos. Pero sí, no, al principio. Pero te vestían, ya pasabas a los 16.
y lo que era Adidas, Heraldo y Pepsi, que patrocinaban ese torneo de barrios, sí, te vestían, te daban desde zapatos, calcetas, short, sí, y playera. Chanfla, nosotros nada más nos dieron short y playera. A ver, si nos están escuchando los de Pepsi, así, por ahí deben, deben algo, ¿eh? La coca entonces ahí, continuando ahí. Tu papá funda el equipo en 10 años, en el 62, el 72 se fusiona con Huracán Sevilla. Con Sevilla, se fusiona Huracán Sevilla a partir del 72. Y estamos hablando que en esas épocas se miden contra equipos, en este caso, pues estamos hablando de pues, la historia mejor de Cruz Azul en toda su historia, ¿no? Así es. Y ponerse de tú a tú un equipo amateur contra un equipo profesional y campeonísimo, pero imagínense la calidad que habían los equipos. Qué bueno que dices que cuando era el Cruz Azul. Es la época. Ahora... Oye, pero ahí hay algo que ahora, sí había que tomar en cuenta. Dejaron la pregunta al aire y dijeron, bueno, ¿por qué antes sí había esa situación de haber mucho talento y ahora no es como que no dan el máximo? Ojo, no perdamos de vista, y a nosotros que nos tocó jugar esa época, no era tanta la competencia física. Físicamente, ojo. Ahora, los jugadores que están jugando en profesional no tienen a lo mejor tanto talento, pero es un desgaste físico mucho más. Son atletas. Y los jóvenes que traen ese talento que estaba descubierto, por ejemplo, con tu papá y todo, ahora no están dispuestos a sacrificar o quieren trabajar. Pues, ¿sabes qué? Ahí me la llevo con mi fútbol y me voy de talacha y saco una lana. Claro, así es. Pero así dedicarse con todo lo que tienes de fútbol, porque muchas veces ya lo traes, y te metas al tema de lo físico, acuérdense qué le pasó a Brasil. En un momento le tuvo que entrar, porque pues ese fútbol cadencioso se fue rebasado, y había que adaptarse a un fútbol más competitivo, más atlético, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde falta meterlo más. Es que como todo va evolucionando, ¿no? Sí, entonces ahora, veíamos los de los si ves los partidos del fútbol, aparte de que se dejen caer, pero el desgaste físico sí es mayor. Sí. Ya los que se tiran y todo eso, la verdad es que es una payasada. Sí, es una payasada que con cualquier toquecito. Y antes la esencia del fútbol era el madrazo. Talento. Sí, era el talento y el madrazo. Pero que tuvieras, entrabas con fuerza, pero una fuerza desmedida. ¿Sabes qué tengo miedo? Leal, tengo miedo. Fíjense fuerza, nada más. El fútbol femenil está evolucionando muy bien. Ojo, si se llegan a aprender también lo malo, al rato las vas a ver aventándose, echándose clavados, dándose 20 vueltas en el área. ¿Sabes de qué depende mucho? Hasta ahorita es un fútbol leal. ¿Sabes de qué depende mucho? Hasta ahorita sí. De la formación, precisamente. Por eso, pero, de la formación que se les vaya dando. Pero el profesional se lo permiten. ¿Por qué no lo castigan a nivel interno? Sí, claro. ¿No? Si quieres quitar eso, empieza por tu casa, a nivel interno, pero lo permiten. Sí. Lo manejan igual como una estrategia, ¿no? Bueno, yo creo que también es parte de la mentalidad y la disciplina, como me decía mi buen Alejandro, pues si desde chico te enseñan que tienes que ser disciplinado, tienes que ser ordenado. Y ustedes que como formadores, ¿no? Yo te voy a decir, yo tuve un entrenador, que en paz descanse, ya, yo que estaba pequeño, alguna vez fui pequeño, No te creo. En serio. De repente le decía, árbitro, sales. ¿Quién sale? ¿Sale tú? No fui yo, ¿eh? Sacaban a otro y dice, ¿quién entra? Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no me está haciendo caso? Porque además está haciendo las cosas. Es una lección. Pero fíjate, yo lo he dejado mucho con Claudio o se lo he dicho a él. No sé si, o creo, porque yo casi no escucho a ningún profesor o a algún entrenador que hable de convicciones deportivas. Sí, debe haber convicciones deportivas desde temprana edad. Sí. ¿Por qué? Porque, como están comentando, el fútbol lo están echando a perder, tan bonito que era antes. Yo me acuerdo, y la verdad lo digo así honestamente, tú sabías que ibas a pegar, de hecho no lo decía también, sí. Si ibas a pegar, estás consciente de que viene la revancha y tienes que aguantar, pero son entradas leales, o sea... Sí, fuertes. Te pegaban y no te ibas a desquitarlo luego. No. Y eran canchas bravas. Ahorita Claudio no nos dejará mentir. Decías, voy de ida y a lo mejor me toca ir a un ejemplo. Me toca, si eran de ida y vuelta, me toca ir al Zarco, por decir uno. Y el de vuelta nos vemos en el Maracaná. Y te pido a ver si tenerlos ahí a un metro. Decías,
Prefiero perder por debajo. Entonces, ahí pero se veía, se estaba creando un carácter en las personas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es... ¿Pero qué crees que el fútbol, tú lo viviste y lo vivimos ahí, en el Maracaná, de verdad se llenaba a tope? Y no había nadie que te fuera a agredir. Nadie. ¿Por qué? Porque iban a ver precisamente el fútbol. ¿El escupitajo cuenta? No. La piedrita por el alambrado, claro que sí. Sí, se contaba. No, es que hay mucha pasión. Pero de que se metían a agredirte directamente, no había. Pues la pensabas, ¿eh? La pensabas en la pura salida, déjame decirte. Ya ahorita ya es una... Nos vamos a Querétaro o Atlas, ¿no? Es una pasión desmedida. Así pero es. Pero aquí la lealtad del partido, la fuerza, se quedaba ahí en la cancha. Vámonos. Y era identidad, ¿no? También en cuestión, como decíamos, el sentir la playera, identidad, sí, pertenencia, sentido carácter, pertenencia. Era sentido de participación, competencia. También la honestidad y la lealtad se aplican en el deporte, ¿no? Claro. Y además el deporte lo aplicas en la vida, porque decía mi papá que había que ser humildes en la victoria y dignos en la derrota. Entonces, la verdad, también hay que aprender a ganar, porque no todo el mundo sabe ganar. Es otro. Fíjate que a mí me tocó con compañeros igual. De repente me molestaba que se burlaran de los contrarios, ¿no? Porque dices, te ha tocado y te la tienes que aguantar, y ves que ni se la aguanta. Entonces, ¿por qué te burlas, no? Así es. Ganar y saber perder también. Sí, como dice Claudio, humildad en el así ganar. Y ahondando un poquito con respecto a la historia de aquí de nuestro amigo Claudio. La época gloriosa, los 85 por ahí así, torneos pues, yo pienso que el torneo de barrios fue un parteaguas, definitivamente fue uno de los mejores torneos creado por Teodoro Cano del periódico El Heraldo, fue de los creativos de ahí, les resultó muy bien, después Ovaciones copió Pantoja, Don Carlos Pantoja. La mejoró también. Porque los viajes fueron más importantes, era una categoría libre Ovaciones. En el Ovaciones sí, no profesionales. Barrios era 19 años, pero con la idea de la proyección. Y por ahí, pues más adelante, en 79, 80, 81, empezó el torneo Ovaciones con viajes a Europa, de ahí Galicia, Granjas México, Huracán Sevilla, los Dragones Azules de Tuyegualco, Granjas México, Café París, salieron equipazos, Acatlipa. En la época de oro del fútbol amateur. Quizá muchos los que están muy jóvenes, chavos, pues van a desconocer en esas épocas. Pero era una época gloriosa que eran conocidísimos esos equipos y eran, a lo mejor teníamos un racimo de 20, los más conocidos, entre ellos, pues Huracán Sevilla. Y bueno, aquí enfrente tenemos lo que era el capitán del equipo, no estamos para menos, ¿no? Y y participar, por ejemplo, en el torneo que ustedes, me parece que pierden la final, si no mal lo recuerdo. No me recuerdo. Pero estamos hablando de, para que tengan una idea, de cerca de 20,000 equipos participantes. O sea, imagínense la calidad que existía. Sí, entonces ahí sí nos gustaría un poquito que ahondaras un poquito en esa historia. Ese torneo fue el torneo PRI México 85, donde participaron exactamente 19,426 equipos. Casi 400,000 jugadores. Sí. Fue en toda la República. Fue una competencia. Fue una competencia de 8 meses. Entonces finalmente llegamos a la final con Atlante del Salto Jalisco. Un equipazo, todo, de verdad un equipazo. Jugamos la final en el Azulgrana. En el Azulgrana, normalmente sin desmeritar nada, pero un partido de barrios era preliminar de los equipos profesionales. En ese estadio Azulgrana metimos 40,000 personas, nada más para ver el juego de Huracán Sevilla. Preliminar. Pero no, ahí no fue preliminar, fue el estelar, digamos. Sí. Ya después de nosotros salió Oscar de León y no sé quién, Celia Cruz y algo así, pero pusimos 40,000 personas en el estadio. Y no quiero demeritar, pero también Galicia y Tuyegualco en su final del segundo torneo de Ovaciones metió 40,000 personas en la Deportiva. No cabía un alma y yo tengo mucho cariño a Galicia y a Tuyegualco. Sí, fue el partido de ida lo perdieron 2-0. Bueno, para suerte Atlante, saludos a Pascual nuevamente. Atlante del Salto Jalisco. Entonces una final dijéramos México Jalisco, ¿no? México, Guadalajara, sí. Y resulta que vienen a la vuelta
con un 2-0 en contra. 2-1. Y juegan en el Ciudad de los Deportes y para suerte Atlantista con el Atlante, que es el visitante, ¿no? Sí. Y Huracán Sevilla, pues el local, pero bueno. Ahí, ¿y cuál fue el resultado ahí? 1-0 y nos fuimos tiempos extras y en penales. Y en penales, ganó. Malditos penales. Pero bueno, ya hablando de esa cantidad y la dimensión de jugadores y equipos, pues es digno de reconocerse. O sea, no cualquiera llegaría a esa cantidad. Yo a lo mejor te podría decir, pues ni eso los mete un equipo de primera división. Pero bueno, imagínate qué orgullo de los jugadores. Claro. Haber participado en eso, la verdad. Yo creo que... es lo que hemos platicado. Es una vivencia única. Todo es algo histórico, ¿no? Y como bueno, un récord, ahí sí el PRI echó la casa por la ventana. No soy partidista, ni es partido, el torneo. Salíamos en todos los periódicos, el partido fue televisado por Televisa, Televisa. No se enoje el productor. Salíamos hasta en el todos los periódicos, hasta en los políticos, ¿no? Entonces, fue una cantidad impresionante. Nos entrevistó José Ramón Fernández en su programa. O sea, la verdad es que fue una promoción y en toda la República Mexicana conocimos equipos como el Colonia del Morcillo, uno de los mejores equipos que yo he visto, el Tehuantepec, de Jalisco hay equipos, de Campeche, de todos lados, ahí sí fue a nivel nacional. A ver, Gerardo, y con todo eso, ese recorrido y esa cantidad de equipos y todo, ¿dónde estamos parados? Si hace falta más. Pues precisamente ese sentido de competitividad se está perdiendo en la actualidad. Estábamos hablando de esos torneos de los barrios. Hablemos un torneo del PRI, hablar de 20.000 equipos, olvídate de lo partidista. Sí. 20.000 equipos participantes o 19.000, tantos exactitos que nos los dice bien. Torneos de reservas que venían y como él decía, los preliminares de los equipos de primera. Entonces tú ya te ibas conociendo a los jugadores, veías esos, el fútbol. Gerardo, aparte de eso, había torneos cortos como el de la Marrana. El Guarache, Guarache Azteca, la Rosa del Tepeyac, del Maguey. Hablamos de torneos. De Santa Cruz me llegó algo. Muchísimos torneos. Entonces estamos hablando de unos torneos que teníamos, y digo teníamos porque, bueno, como parte de ello, era una formación que tú ya llegabas a un nivel profesional o semiprofesional, pero con una competitividad por arriba de la mayoría. Así. Ahorita, ¿qué sucede? Sí, jugadores hechos con vocación, pues son jugadores de escuela, pero a lo mejor lo que te hace la formación del carácter, de lo que te levanta o lo que te diferencia de los atletas, que en la actualidad ya es un... No se compara el jugador atleta de la actualidad, ni la forma de tácticas, ni etcétera. No. Eran jugadores hechos innatos, pero de cepa, de principio a fin, y tenían un fogueo. A lo mejor no tenían una educación futbolística como la tienen en la actualidad, pero tenían un trayecto de todos esos torneos y un carácter bien formado. Sí, te daba mucho carácter y el carácter lo utilizas para todas las cosas. Carácter no es gritar y no, eso no es carácter. Es tener temple, tener temple para hacer las cosas. Bueno, de ese torneo del PRI, de ahí salió Guamerú García, jugador nuestro desde los 15 años. Salió Enrique Echeverría, Los Ángeles de Puebla, Toño Maya, Aníbal Aranda, Julio Colín, reverte a tercera división, o sea, nos invitaron a tercera división a muchos jugadores, de ahí sale una camada, y eso es algo que nos pasaba al Huracán Sevilla. Cada torneo importante nos desmantelaban porque sí, teníamos mucho roce con equipos profesionales, entonces se los llevaban, y mi papá, esa era su carta: llévense a mis jugadores para que los promuevan. Pero también tenían esa situación, como eran vitrina también. Eso es a lo que vamos, Jesús. Yo creo que con verlos cualquiera de nosotros como jugador hubiera dicho: yo me quiero al Huracán Sevilla, y así como se iban. Ahí te va, nada más. Muchas, Claudio, me gustaría que dieras el dato, o no total o aproximado, ¿cuántos jugadores profesionales de Huracán Sevilla llegaron al fútbol profesional? A fútbol profesional yo creo que más de 120. A primera división, 30, 40 jugadores. A primera división. Y así es. ¿Qué es, no? La carrera. Y como dicen en las escuelas actualmente profesionales, dice un equipo: si tengo a lo mejor 10 equipos en diferentes categorías, con que me llegue un jugador, con eso me doy por bien servido entre tanta ahora la cantidad que ellos sobresalían y sin tanta inversión. ¿Estás de acuerdo que era un buen proyección para los jugadores? Entonces es como es una vitrina,
Pues esto me va a ayudar para que me puedan ver, ¿no? Sí, el Huracán entraba al torneo de barrios con tres equipos, el bueno, el que se trataba de que compitiera y ganara, el que estaban en un proceso de mejorar, y unos dientes de leche hasta le ponían porque eran jugadores de 16 años, para irlos fogueando y tener camada para los siguientes. Digo, del torneo de barrios también salió Mario Hernández Calderón, se lo prestamos a Sacamel, salió campeón con Sacamel, se fue a Brasil, después regresó con Huracán y después ya firmó con Zacatepec. Bueno, el Guamerú también jugó ahí, híjole, pues la verdad es una cantidad impresionante. De momento no llegan tantas los nombres, pero dicen la cantidad, y a lo mejor no nos tocó como en mi equipo, que ando buscando pues para que no se deshaga el equipo, a ver quién se viene. Yo me imagino que ellos aguántame la siguiente temporada porque no se daban abasto. Yo creo que muchísimo jugador, al ver la estructura que ellos tenían, lo que ellos representaban, pues muchísimo jugador sin necesidad de invitarlo llegaban y dame la oportunidad. Vuelvo mismo a tocar el tema, su papá muy disciplinado, claro, si no me dejas mentir, si traían los zapatos sucios, ¿qué hacía tu papá? Lo sentaba. Por ahí tengo una anécdota. A Aarón Juárez lo quiero mucho, es un jugador que jugó profesional, campeón del tercer torneo de los barrios. Perdón, Aarón, voy a contar la anécdota. Aarón venía de jugar con el Osos Grises y pues era muy simpático y todo. Y teníamos el primer partido contra Galicia de la Liga Española, que era un multicampeón, fue en el torneo Aguirre Colorado. Entonces, mi papá cita a los jugadores a una hora, estaban todos ya empezando a vestirse, y Aarón iba por la tribuna así saludando. Y qué óbole, ¿cómo estás? ¿No? ¿Y cómo estás? Y tomándose la foto y todo. El estrellita. Entonces agarró y todos ya empezaron a calentar, y Aarón empezó a llegar, y pues jugador de segunda división, venía y como dicen, aquí juego, ¿no? Y de repente lo dejó calentar y todo, da la alineación y dice, no empiezas, vas, entras al segundo tiempo. Y el otro se queda así y dice, sabes que andas echando rostro en la tribuna, quédate a echar rostro. Y aunque era un jugadorazo, pero lo más chistoso, el que entró por él jugó mejor. ¿Y cuándo lo volvió a hacer? No, jamás. Pero rompes con vicios, con actitudes y esto. Fíjate que, como dices, la parte formativa y bueno, no sé, a ustedes les pasó... Nosotros poníamos el uniforme de chavitos desde un día antes, los zapatos boleaditos, ¿no? Ya para esperar el día domingo. Agarrabas el balón de almohada. Sí, hasta la fecha sí lo hacemos los veteranos. Oye, la anécdota que vi de los veteranos. Fíjate, Claudio todavía respeta mucho las reglas de su papá. Yo fui a jugar con Huracán en Sevilla, tuve la fortuna de que me haya invitado Claudio. Y llegó un chavo, bueno, un señor veterano, con su chela en mano. Y muy buen jugador. Iba a jugar. ¿Y sabes qué hizo Claudio? No juegas. Es que nada más una, ¿verdad? Así te digo. No juegas. Y no jugó. Está bien. O sea, nada más para que veas el nombre. Sí se puede aplicar la disciplina, ¿no? ¿Qué hubiera hecho un jugador con lo que él hizo? Por ejemplo, con este jugador que venía de segunda. Sí. En la actualidad, ¿sabes qué hace? Va y se para. ¿Se va? No, ¿por qué no? Y es que cuando tratas de meter disciplina siempre va a pasar eso, ¿no? Así es. O sea, agarras un equipo, lo quieres poner a calentar y pues si no cae. Y siempre hay esa resistencia y esa situación... Claro. No somos profesionales, es disciplina, claro. ¿No? Y es que... Y es un mal de actualidad, lo decimos en los equipos actuales que dicen, pues los malitos siempre llegamos temprano y somos los que aportamos y estamos aquí. Los estrellitas llegan casi corriendo, bueno, corriendo porque llegan caminando hasta que se cambian, para que saques al que va a jugar y se mete a jugar. Pero pones un antecedente. Mal. Pones un antecedente. Ese tipo y lo que hablaba el de carácter. A mí me tocaba en un equipo poner el cuadro así. Tenía a mis hermanos y tenía a mis cuates. Y pues al principio, después ya al principio les caí gordo. Después era disciplina. Claro, una cosa es que seamos amigos. Sí. Y otra cosa es que quieras el fútbol, claro, ¿no? Que lo respetes. Sí. El fútbol hay que respetarlo. Y hablando así de disciplina, hay que tenerle respeto al rival y a ti mismo. Y hablando de disciplina, vamos a mandar saludos porque si no nos van a tocar. Sí, ¿no? Sí. Y porque hay muchos ya comentarios para nuestro buen amigo y aquí todos, ¿no? Vamos a empezar a mandar unos saludos. María Teresa Moreno Garduño. Bueno, si ya saben. Mi hermana, un saludo. Saludos a la hermana Moreno.
Alejandro gracias. Frutos López. Buen día, saludos al panel de francotiradores y un saludo a mi amigo Claudio Borbón. Alejandro Frutos llegó a los 15 años. Fíjate que tenemos muchas historias como Alejandro Frutos. Alejandro Frutos llegó a los 15 años, un excelente jugador. Uh-huh. Estaba en el B porque él estaba muy fuerte para jugar, pero lo vio don Miguel Álvarez Junco del Galicia. Que era un señor que daba más proyección, porque era un señor de lana. Y porque era la Liga Fifi lo que era. Bueno, también, dicho también. De otra, pero era un señor que sabía mucho de fútbol, entonces lo vio y le dijo que se venga con Galicia. Se fue con Galicia, jugó pocos partidos con Huracán, se va con Galicia y poco tiempo después ya se va a la selección amateur. Y de ahí Coyotes Neza también. Entonces, son historias. Tengo otra de Jesús Ramírez del Valle, que nada más dos partidos con Huracán. Uno con la selección amateur y se lo quisieron llevar, pero se pasaba un mes. Entonces, el siguiente partido de Huracán fue en Jaso Hidalgo contra Cruz Azul. Se lo jaló Raúl Cárdenas y le dijo, ¿sabes qué? Aquí yo te doy vitaminas, te doy escuela. Hizo toda su carrera en Cruz Azul como jugador profesional, como director técnico, fuerzas básicas, y son historias de éxitos. Claro. Dos partidos en Huracán, pero todavía platico con ellos y todavía sienten al Huracán. El Huracán, claro. Así es. Eso es lo bueno. Isabel Torres, saludos al profe Alejandro Muciño. José Guadalupe Mondragón Barrera lo está viendo. CDI Guerrero Zumpango también, un saludo para ellos. CDI Guerrero Zumpango, saludos profes, un saludo también para ustedes, mi querido amigo José Luis Arabia lo está viendo, pero no viene. Bueno, con que nos vean más que ya hablé con él, dice que ahora sí, deja que ya no va a aceptar tantas salidas a Veracruz. Ah, pero que dicen, estaban diciendo a Reto que si vas a Veracruz, José Luis Arabia, un saludo, pero no, es mi amigo que no para el internacional Sarabia, que lo, le tengo mucha ya, por eso se cotiza, y deja que lo vea en el estadio. José Guadalupe Mondragón, muchas felicidades, saludos. Gran programa con tanta información y buenas anécdotas, saludos a todos los panelistas, ¿no? Pues un saludo muy fuerte. Jesús Arrieta lo está viendo. Qué bueno que lo estás viendo, amigo. Está contestando los chats. José Luis Arabia, excelente programa. Saludos a Jesús Arrieta, Alejandro Muciño, Ernesto, al buen Claudio Borbón. Qué programa de lujo, ¿no? Pues te faltó. Siempre te falta nuestro psicólogo de cabecera. Hinche José Luis, vas a ver. Saludos, José Luis. Estamos en la lista, no te preocupes. Sí, hinche José Luis. Muchas felicidades a Claudio Borbón Ochoa, que continúa con el legado de don Hernán Borbón. Disciplina, actitud, constancia, un gran proyecto, mucho éxito, amigo, ¿no? Pues José Luis Arabia. También, muchas gracias, hermano. Te quiero, mi hermano, te estimo. Hugo de la Rosa, saludos, un abrazo. Nuestro gran delantero, arriba. Hugo de la Rosa. Sí, saludos, Hugo. Jugadorazo. Ah, mira, José Luis Sarabia, saludos al buen Gerardo. Sí, vea, güey, ya lo dice Gerardo, yo mejor lo saludo. José Luis Sarabia, es un proceso cuando un equipo de disciplina logra muchos objetivos. Así es, en efecto, la disciplina y la constancia son los que hacen que un jugador, muchas veces, si no tiene tanta técnica, tanto talento, puede llegar a surgir, ¿no? La disciplina y la constancia. Gerardo Torrado es un buen ejemplo. Saludos a Zenobio Palma, saludos Zenobio. Ah, déjame mandarle un saludo. Dicen mucho, ¿no? A mi buen amigo Toniño Dos Santos, que pues por ahí nos está viendo también y muchas veces manda mensajes. Saludos Carioca. Te lo íbamos a mandar a Alejandro, pero ya cumplió, ya tranquilo. Sí. Oye, pero fíjate cómo estamos hablando de lo que es la esencia del fútbol. Te quiero decir. No profesional, el fútbol por gusto, por amor, claro. El que nos mueve a todos, el profesionalismo es una consecuencia, ¿no? Claro. Pero el fútbol, cuando lo abrazas como algo que te gusta, algo lúdico, que empieza esto y lo respetas como es, con todas sus reglas, con toda su indumentaria, eso es lo que te va a dar la parte formativa. Lo que vamos imitando y lo que vamos agarrando son vicios, son cosas que lastiman al fútbol. Y te pongo de ejemplo modas y ya inclusive esos que se tiran al pasto y se dan 20 vueltas y tratan de engañar y ya no es
ya no es leal la competencia, ¿no? Ya quieres engañar también a y se ve terrible cuando te pegan aquí y se agarran la cara. O sea, se ve terrible. Es que se van a salir las lágrimas. Y gracias, bendito Bar, que al menos nos dice ahora te agarras la cabeza y fue un golpe en la pierna. Entonces, pero eso debería ser, que no se veía, eso sí debería ser sancionado, ¿no? Sí, es que porque antes sí se tiraba y dices, me pegó aquí, pero sí, ahora ya lo ves y dices, no, pues si te agarras arriba, no abajo. ¿Se acuerdan que en un momento... ¿Se acuerdan que en un momento se sancionaba aquel que trataba de engañar? Se dejó de hacer, ¿no? Se dejó de hacer. Que por cierto, ¿quieres entrarle en la polémica, mi buen Gerard? Porque si vamos a hablar de VAR, híjole, ahí están mis amigos de Cruz Azul que quieren hablar un poquito de ese tema. Mejor continuamos con el invitado, ¿qué te parece? Y bueno, ¿y el apellido Borbón, antecesor de franceses o de no, dónde no, viene, no, no, nosotros sí tenemos que trabajar. Antes de españoles, no, es de hecho de descendencia francesa, pero no sé por dónde. Pero ¿de dónde viene? Pero hay que investigar. Sí, por ahí en el linaje viene algo por ahí. Debe de venir, sí. Sí, cómo no. Así es. Oye, por cierto, también se me estaban pasando, si no me van a madrear. Un saludo muy fuerte para nuestro buen amigo Dante Alejandro Juárez. La verdad que un tipazo, que siempre le mandamos saludar. A todo su equipo igual, que la verdad para mí son unos tipazos todos ahí en el programa. La verdad que vieras qué plática tan sabrosa se agarran. Pero fíjate, lo que platicaba con este Claudio... El fútbol nos está dando muchos amigos, man. Dante Juárez es una persona preparada. De mucha calidad, sencilla. Pero abierto. Fíjate que Alejandro acaba de decir algo bien importante y eso yo le agradezco mucho al fútbol y ustedes no me van a dejar mentir. Algo que te ayuda al fútbol es formativo, claro, ¿no? Sí. Pero no formativo en el sentido profesional, formativo para carácter, persona, para salir adelante, día a día. Te alejó de vicios, te logró forjar metas, ¿no? Y que sabes que con el tema del fútbol, como dice, a lo mejor nos toca una vez perder, pero no nos echamos para abajo. Ya y también adelante, te das cuenta, muchas veces nuestras pláticas aquí en el programa muchas veces son del actual fútbol. Ahorita que más o menos compaginamos un poquito con las edades, estamos jóvenes, 20, 30 años por ahí así todos. Exacto. Eso nos cumplimos en los 80. Entonces nos entra esta añoranza y realmente lo que siempre hemos estado hablando del fútbol de antaño. Sí. Torneos de reservas, torneos de los barrios, torneos amateur, central de reservas. Y antes a lo mejor decíamos de estos torneos que en la actualidad ya no se hacen tanto, como eran la Marrana, el Maguey, la Rosa del Tepeyac, etcétera, el Burro de Plata, infinidad de esos torneos. Claro. Lo platicamos y yo ahorita empiezo a ver estas añoranzas que nosotros los que lo jugamos, los que pasamos. Sí. Y en la actualidad casi hablamos del fútbol actual. Sí, claro. Entonces yo mi reflejo, después de que se quitó ese sentido de competitividad en estos torneos, ¿por eso es un reflejo actual de nuestro fútbol profesional en la actualidad? Sí, y parte también la dirección, los directivos de la Federación Mexicana. Así es. Pues no hace las cosas bien, la verdad. Y es gente que no sabe, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pues no, simplemente permitir tantos extranjeros, simplemente no tener ascenso y descenso. Claudio, ¿por qué la Federación no hay gente que estuvo dentro del fútbol? A ver, te pongo bien fácil. Hizo un evento, un partido político, ¿no? Hizo un evento, un partido político. No sé cuánto le haya costado, pero a la federación o a alguien que tenga visión, pudiera retomar ese tema y olvídate, es un semillero. Ese está recogiendo, ¿no, Gerardo? ¿Miquel Arriola? No sé si Miquel o todo. Mercadotecnia. Pero todo eso que se podía juntar en un torneo y que traías de toda la República... En lugar de meter 8 extranjeros, dices, mira, nos vamos aquí y aquí nos vamos a abastecer con más jugadores, ¿no? ¿Por qué lo permiten? Perdón, rápidamente. Esos equipos de antaño, como dice buen Gerardo, yo por lo menos uno salía al fútbol profesional. Sí. De todos de la mayoría de equipos amateurs salía jugadores a nivel profesional. Hoy en día ya no. No, y pudieron haber salido y ve la calidad de jugadores. La calidad de jugadores que a veces que salían. Sí. Y un también Manuel Manso que salió de del primer torneo de los barrios, José Luis Pareja López. El tercer torneo de los barrios fue Ernesto Garza, bueno, les voy a platicar la historia de Ernesto Garza, un jugadorazo, de los mejores centrodelanteros que jamás hemos visto, por arriba, por abajo, tocador, bien. El problema de Ernesto Garza es que Cruz Azul le dijo, aquí está tu contrato, fírmalo.
pero él había jugado en la Reserva Central de Limpia y Transportes. Mm-hmm. Digo, y lo tengo que decir porque así fue. Mm-hmm. Limpia y Transportes le dijo, ah, que te vas a firmar con Cruz Azul, pero aquí nosotros tenemos tu carta. Diles a los de Cruz Azul que vengan y que nos den un informe para todos los... Para todos los equipos. ¿Sabes cuándo lo hicieron? No. Y le cortaron porque lo hubiera sido, así como Manuel Manso, así como Pareja López, él hubiera sido uno de los mejores jugadores profesionales. Hace rato, precisamente, que estabas tocando ahí un pequeño tema de explotar al jugador, en el buen sentido de la palabra. Yo conozco muchos que explotan, pero de otra manera. De estar chingando dinero, ¿no? Entonces... El explotar al jugador, ojo, que no salga con explotarlos económicamente, porque hay muchos cabrones que se dedican a eso. Es explotarlos futbolísticamente, sacar lo que tenga dentro. El rostro, cabrón. Sí, no, es que no, me acuerdo y me da coraje. Pero sí, habla, entonces, luego da nombres. Es precisamente esos jugadores, ¿no? Porque traen mucha calidad, pero nosotros mismos o mucha gente les tapa les coarta ahí la... Al jugador bueno... Lo manosean, y al que no tiene nada, lo explotan, ¿no? Pero hacen negocio de eso. Hay otra cosa que también un jugador joven te cuesta, o sea, te cuesta en el sentido, no dinero, la formación te cuesta. Vas a perder partidos por un jugador joven, digo, a nosotros nos eliminaron de torneos por tener jugadores jóvenes. Cuando el equipo rival te aplica te iguala en base a choque o golpe, pues el jugador joven no tiene ese todavía ese temple. Entonces, te cuesta muchos partidos formar jugadores. Y los desgraciadamente los equipos profesionales quieren resultados ya. O sea, no trabajaste atrás, pero ya quieren resultados. Entonces, ¿qué hacen? Contratan gente ya hecha. Pero está demostrado, ¿no? La verdad. Ahorita, por ejemplo, el muchachito este del Atlas, el muchacho delgado, Márquez, uh-huh. El capitán. ¿Rocha? O sea, sí, los que está debutando Pachuca. O sea, sí hay. El tema es que no le quieren arriesgar, como dice Clau. No arriesgan. ¿Por qué? Pues porque van más por el espectáculo. Pero dices, es que hay no hay descenso, la gente no va a los estadios, o sea, sí, así es. Tienes que buscar. Y antes, como también mencionábamos, el torneo de reservas, tú bajabas y fogueabas a los de primera o ya era la antesala a los de primera. Ahora el que te mande del equipo el titular a la sub-20, que es la siguiente, ya lo toman como un castigo, ya no lo toman como un fogueo, el rehabilitar de enfermedades, no sé. Ya lo agarran como un castigo y a la 20 van y ya. Por eso se aplaude el Pachuca y la final del año pasado, del torneo pasado, Atlas, Pachuca, Atlas con sus jóvenes, su juventud, bicampeón, aunque por ahí quieran ensuciar, ¿no? Pachuca inicia con 5 canteranos frente a la semifinal contra el América, termina con 8-9 canteranos y termina goleando al América. Entonces, así esos equipos da gusto verlos, da gusto apoyarlos, esos Oye, equipos. Clau, y ahorita que ya no están por ahí haciendo seña, en relación de todo lo que viviste con tu papá en el tema del huracán y ustedes eran un proveedor de jugadores prácticamente a nivel profesional, y ahora que ves que no surgen nuevos jóvenes que vengan de prácticamente de barrio, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que se tiene? Porque yo ya lo grité. Pues, de verdad cambiar a los federativos de fútbol de entrada, pero son los que tienen el dinero. Lejos de ver a veces el interés del fútbol, ven intereses económicos. Entonces ahí tenemos un grave problema que se ve reflejado en los partidos contra la MLS. Para allá vamos, ¿no? La selección. Sí. Y de veras, perdón, ya porque siento que nos están correteando. Venimos de que nos acaban de ganar las estrellas del MLS a los de México. Hasta en las machincuepas esas nos ganaron en la previa, ¿no? O sea, ya de plano sí. Y ¿tú crees que a la federación no le interesa? Ojo, ya se anunció el próximo torneo con 24 equipos. 24 de allá. Ajá, 48 equipos. 48 equipos. Entonces, pues, ojo, no nos perdamos ese tema de hacer una sola liga o de unificar los de allá con los de acá.
es que ellos están pensando en todos los dólares que pueden traer. En el futuro. Claro. Ellos porque van a hacer puros partidos allá, ¿no? ¿Tú qué crees que van a venir a ver un pues Minnesota? Allá está el dinero. Sí, y ahora, Claudio, pasando a otra pregunta también. Sí. ¿Trabajaban así? ¿Ustedes eran, por llamarlo, un semillero? ¿Eran un dotadores de talentos? Con este cambio actual, ¿cómo trabajan ahora? ¿De qué manera llevas si sigues en esta cuestión del fútbol, cómo sí. trabajan? Porque ahora todo te dicen casi, ya tienes formación o vienes ya con carta de alguien, ya te limitan amarrado todo desde antes. Bueno, ¿cómo trabajan en la actualidad? Ahorita yo no tengo equipos juveniles ni infantiles, nada más tenemos el de veteranos, y para mí ha sido muy fácil, nada más hago lo que le aprendí a mi papá, no le cambio nada ni un ápice, y para tener jugadores, las camadas de Huracán Sevilla ya empezamos a ser grandes, ya no tenemos el mismo nivel. Y ya no hay nada para atrás. Entonces lo que hago es un equipo de amigos que juegan bien, me jalo a mi amigo de Tuyehualco, me jalo a mis amigos del Granja de México, me jalo a mi amigo Bonnie de Lovaciones, me jalo a mis amigos del Coyote Nesa, hacemos un equipo, hacemos un convivio y no lo veo tanto como competencia, son mis amigos, convivimos, pero a la vez me fijo en su calidad, en su calidad futbolística, en cómo son, en cómo se dirigen a nosotros, porque queremos jugadores limpios, que queremos jugadores que toquen bien el balón, queremos jugadores que tengan la idea del Huracán Sevilla, que no estén chifle al árbitro, que no le quieran pegar al rival, que todo ese tipo de cosas, yo sí lo considero mucho y prefiero, hay jugadores que conozco que son muy buenos, pero no los invito porque me rompen el vestidor. Entonces, pues lo que hago es jugadores buenos. Pero, buenos amigos, buenos jugadores y excelentes, y buenas personas en el tercer tiempo, excelente. También es un extra, pero es la parte más bonita. Sí, es que ahí se hace la convivencia, haces las amistades, salen las anécdotas. Te conoces, cómo te ha modificado la vida, quién eres, cómo eres, qué tanto ha cambiado de que tú los conocías en la actualidad, qué se han hecho, yo digo, pues también. Y a todos conozco desde hace muchos años, digo, yo todavía sigo jugando con mi amigo Sotelo, con mi amigo Rodrigo Arias, que fue campeón del Torneo de los Barrios, y jugamos desde los 10 años juntos en las infantiles del Huracán, y todavía jugamos juntos, y como ellos, pues toda la gente la conoce desde hace muchos, algunos de rivales, ahora de amigos. Claro. Y los dejas de ver 20, 30 años y te vuelves a encontrar. Y mira, y un gustazo verlos. Y aquí está la muestra, ¿no? Sí, la muestra. Después de mucho tiempo, de muchos años, pues se vuelve a hacer esta unión, ¿no? Sí, y de ahí partimos para poder. Pero no hay rivalidad, lo mejor de todo es que no hay rivalidad. Somos amigos y como dijo, decía, platicamos muchas anécdotas. Allá tienes un águila y. Y no hay bronca, mira. No hay bronca, mira. Y ahora. Ya no me dieron chance, le iba a preguntar. Y ahora llegó Daniel. Lo que hacemos mucho es. Yo, por ejemplo, tengo un homenaje a Jaime Velázquez del América JB el próximo domingo. Hicimos un homenaje a Margarito León del Córcega, que también era de la misma liga de nosotros, con mayor de aficionados. También hicimos un homenaje a Granjas México, a un amigo que falleció, a Giro. Entonces tenemos un homenaje con el resto del mundo a sus fundadores. Tengo un partido de exhibición contra Galicia, Rayo Vallecano, en octubre, que es un partidazo con el señor Daniel Bullón, que se hizo cargo del Rayo Vallecano. Rayo Vallecano, campeón del tercer torneo Ovaciones, que no es cualquier cosa. Entonces, bueno, pues la verdad es que lo que hago yo es tener partidos con amigos, con gente que estimo, gente que yo quería mucho, gente que competíamos, que éramos rivales, pero pues la verdad es... Oye, pero me dejaste pensando, Clau, pienso que estamos condenados a la extinción en ese sentido de que ya no vaya a haber ese tema de... Sí, yo lo veo más complicado, como que el fútbol actual o el futuro próximo, sí. Yo creo que va a ser más de academias, de escuelas y de esto, ya no tan fácil estos torneos, porque te ven, te jalan, o te amarran, o te firman, o una de dos, y si no eres de esos, te vuelves talachero y prefieres vivir talacheando, aunque ya no... Y es que ahora es, ya lo tocamos una vez, ahora hay que pagar para jugar, sí, la verdad, es cierto. Y antes no era así. En la tercera división,
Yo tengo amigos que tienen terceras divisiones. Sí, segundas, tiene que pagar todo. En tercera división ya no te pagan, ya tú vas y pagas para que te metan a la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, a mí se me hace, no entiendo, pero es negocio. Sí. No es para proyectar, mira, es negocio. Lo que hemos comentado muchas veces. Ok, tienes esto, vas a pagar, pero págalo justo nada más. No te vayas de como lo hacen muchos equipos, que les venden los espejitos a los jugadores y empiezan a ver, el torneo y esta madre te va a salir en 30 mil pesos. Cuando un registro en federación, y escúchenlo bien, chavos, sí, sale 3,650 pesos un registro de federación en tercera división profesional. ¿Pero quién dijiste que los vende a 30? Hay muchos equipos que... Ahí está, el de 30 mil pesos. 30 mil pesos. Sí, entonces, rata de dos patas. Hay muchos que se dedican a eso, ¿no? Sí. Entonces, si tú... No, es que por eso, precisamente por eso se pierde. Estás formando eso y le dices al chavo, ¿sabes qué? Nomás vas a poner tu torneo porque obviamente ahorita, por las carencias que estamos, pues bueno, hay que pagar, ¿no? Eso se paga en tercera. Pero aquí lo reflexivo es... Se pierden, se están extinguiendo esas tradiciones. Estoy hablando en lo particular del fútbol amateur. Te voy a decir algo. No se ve por dónde pudieras. Es increíble. Pero no nada más el fútbol amateur, el fútbol profesional está en decadencia. Mira, hoy en día. Puede ser un buen semillero, ¿no? Chucho, antes había la ilusión, yo quiero jugar en América. Todavía existe la ilusión. En América, en el Necaxa. Ahora los chavos ya se conforman con jugar en tercera división, porque ya no hay paso hacia arriba. Difícil. Ya nomás he escuchado, y la verdad, mucho alrededor de aquí, en muchos lados, no, pues es que voy a jugar tercera división. Y ya se sienten ya con esos agrandados los chavos. Tercera división. Ya no hay oportunidad para buscar siquiera una. Pues es lo que hablábamos ya con. Pues están cobrando la talacha, con eso te das por bien servido. No, pero. Porque donde se paran, jueguen o no jueguen, ya te quieren cobrar. Ya, sí. Hay la exigencia, que por eso, porque no juegan, ya todos llegan. Fíjate, y tan bonito tan bonito que es cuando te llaman, lo que era antes torneo de barrios, te escogen para visualizar. Claro. Y vas y llegas y ves un mundo de gente. Y de ese mundo de gente, vente tú para que te empieces nada más, sí. Tan bonito que se siente eso. Y ahora algo que cuando me llama la atención, antes era jalar, como bien lo decías, ahora tú, a lo mejor, y por qué no, hasta le ayudabas para que fuera a jugar. Ahora hasta te lo traen en combo. Yo voy y vengo cinco atrás, ¿eh? Sí. Y entonces, si me contratas a mí, me contratas con los cinco que tengo, o se van los cinco o seis, ¿estamos de acuerdo? Ah, sí, así le decía Carlos Reynoso. Sí, o es más, yo estoy aquí con un equipo y toda la temporada me está manteniendo, vamos a llamar la forma. Y se les presenta una final o una semifinal o un partido donde les den 50, 100 pesos más, y se van y te dejan botado todo el equipo en la actualidad, cuando tú realmente dejaste toda la temporada. Sí, ya no van por el amor a la playera. Entonces, va, eso es a lo que hablábamos, al sentido de pertenencia. Entonces, claro. Por eso yo digo que ya no se da tan fácilmente, o sea, ya no, ese seguimiento que antes tenías, o como decías, aspiraba a llegar. Ya no. Pues ya tercera, imagínate, segunda, ya era un proceso. Imagínate lo que hace Claudio, ¿no? El reunir a todos esos jugadores, qué bien, en la actualidad, si fueran jugadores de ahora, te dirían, sí, y ¿cuánto me vas a pagar por ir a jugar, no? Entonces, se reúnen cuates que van porque les gusta el fútbol, porque quieren porque convivir. Así fueron formados. Y la mayoría, un 80%, son jugadores de Huracán, que regresan, ¿sí? Y quieren jugar. Sí, sí, sí. Otros fueron rivales. Mira, pero yo me doy cuenta muchas veces cuando la publicas y empiezan todos, pero no me invitas, ¿verdad? De jugadores que fueron. Y eso también me hace que haya competencia, y eso es bueno, porque todos quieren participar, y eso me da mucho gusto, porque pues a pesar de que el Huracán, su historia ya se escribió, ahora es otra historia, es de veteranos, pero diferente. Es una historia, claro. Sigue caminando la historia, pero la historia del equipo ya está escrita, ya está hecha, ya los torneos pero importantes tú ya vas a ver. Volveremos a ver torneos como estos de los barrios, de reservas. Pues fíjate que he platicado con muchos amigos y están haciendo torneos de veteranos importantes. Acabamos de ir con la selección de Milpalta. Le mando un abrazo a Carlos Martínez, que se portó genial, de verdad genial. Va a ser un cuadrangular ahí, va a invitar a Coyotes Neza, va a invitar a Huracán Sevilla, selección Milpalta, y al otro equipo, posiblemente Tuyehualco, o están viendo, pero están desarrollando, quieren impulsar el fútbol allá. Así como él, hay otros que quieren ahí, hacer varios equipos, varios torneos,
allá mi amigo Mayo del Eduardo Molina, junto con Alejandro, están promoviendo mucho el fútbol, lo quieren impulsar, porque pues la juventud requiere que se meta más al deporte. Un día vamos a llevar a ver si se puede a Huracán, y ya sea Atlante 80s o Coyotas, uh-huh, allá a Texcoco, al campo. ¿Al Bravos? No, vamos a jugar ahí en el la Deportiva de Las Vegas. Es un campo empastado, digo, no es como el Claudio, pero también para impulsar. Impulsarlo. Cuando quiera, profesor, estamos a sus órdenes. Impulsarlo para que también conozcan. Tiene dos preguntas. A ese tipo de personas. ¿Quién? ¿La rata ya se fue? ¿Puedo decir que Huracán Sevilla el próximo 8 de noviembre de 1972 cumple 50 años de que fue su primer partido oficial? Tenemos planes importantes, vamos a tener muchos partidos, entonces pues bueno, nada más para comentarles que viene un gran aniversario del equipo Huracán Sevilla, fundado por mi señor padre. Todos los que llegaron a jugar ahí, ¿no? Tenemos los campeones del torneo de los barrios, del tercer torneo de los barrios, el hoy un ícono del Huracán, Ernesto Garza, Beto Trejo, también jugador profesional en primera división con Cruz Azul. Tenemos a Novoa, a Beltrán, o sea, muchos jugadores. Ahí vamos a estar presentes para estar conviviendo con ellos. De profesionales, Arturo Vaz, el Guamerú. No te invita a Díaz. No. Estoy diciendo, vamos a estar presentes nosotros como francotiradores para estar platicando. Ah, sí. No para jugar. No, de todas maneras. Yo tengo las rodillas. La carta es de aquí, ¿eh? Las rodillas ya. ¿Dónde? La verdad, hablando de Ayotla, tiene buen recuerdo de Huracán Sevilla, fueron unos dignos, buenos rivales. Nos enfrentamos en un torneo de la marrana, sí. Empezó con un formato de 16 equipos, se volvió a 32, luego a 64, pero un torneo donde había puras selección Álamos, que traía, inició a Toño Munguía, Pat Hernández, o sea, traía jugadores que todavía estaban vigentes en el profesional, un equipazo, y el Huracán le ganó en penaltis a la selección Álamos. Entonces, sí tenemos buenos recuerdos con el equipo, imagínate nada más reunirte con toda esa gente y estar escuchando las anécdotas. La verdad, la gente que jugó contra Huracán y la gente sabe de qué se trata, y ahorita la verdad pues tuvo, a lo mejor nos platicaste a cosas íntimas que la gente no sabe de Huracán Sevilla, y la verdad estoy convencido de que la gente que está escuchando ahorita a Claudio dice, pues con razón fue un equipo grande del fútbol amateur. Cuando también me corrió del equipo, pues sí me corrió. Ah, sí. Me dijo Claudio, y es que así era mi papá, era muy recto, era muy honesto, pero muy, muy tajante. Sí, sí. Me dijo, Claudio, pasa por tu trofeo a casa de mi abuelita y ya te vas. Así hacía con los jugadores que ya no le echaban ganas o no funcionaban. ¿Sabes qué? Pasa por tu trofeo y ya. Gracias. Que te vaya bien. Si tuvieras la varita mágica, Claudio, ¿qué cambiarías del fútbol profesional actualmente? A los directivos. Para que los estamos de acuerdo todos. Extranjeros. Sí, no. Para tener resultados deben de trabajar con el fútbol y con el jugador y con la mentalidad del jugador, porque eso es otra cosa. Para llevar un equipo de fútbol tienes que analizar muy bien. Nosotros somos amateurs, pero hay jugadores que vienen y tienen un problema en casa y lo traen. Sí. Entonces tienes que ser analítico y tienes que ver su estado de ánimo. Eso también cuenta mucho en cualquier deportista y en cualquier, aunque me digas el profesional y todo. Cuenta mucho. Entonces tienes que ser muy analítico con la gente, cómo le dices las cosas, cómo lo apoyas, cómo puede él dar lo mejor de sí. Claro, entonces sí, tienes que ser muy pues muy reflexivo, ¿no? Realmente nos pone exactamente en dónde está el fútbol, dónde estamos pisando prácticamente con la parte amateur, en dónde estamos en lo profesional, que la verdad estamos hechos bien perdidos, pero bueno, ¿saben? Nos vamos a quedar cortos con el tiempo. Si tú nos permites, Claudio, te vamos a hacer una invitación más. Gracias. Sí, para que estés con nosotros, porque la verdad no es un cuadernito así. No, es grande. Y sobre todo que nos hables ya del proyecto. Tú probablemente ya tengas lo de la 50 aniversario, que se me hace muy importante.
y ahí nos compartas algunas anécdotas que también queremos, claro. Así como pasó con el compañero que, claro, al que andaba repartiendo autógrafos. Bueno, también hay grandes historias, también tenemos derrotas dolorosas, perdimos viajes a Holanda, perdimos viajes a Europa, perdimos viajes. Eso es lo que pero también aprendes, que nos compartas, ¿no? Para que podamos, bueno, de los compañeros, los amigos francotiradores, estén al pendiente, 50 años de historia de fútbol, se dice fácil, pero cargados a través de una familia, de un, claro, legado, y que dejó sobre todo una parte importante, ¿no? La disciplina hacia el deporte y la parte formativa, que independientemente del trato del padre al hijo, se lo dejó como encargo para... Y el deporte que se nos fue, dicen, en lugar del México, que se nos fue el deporte que se nos fue y que nada más queda en recuerdos, sí. Y que en la actualidad, pues, bueno, quizá muchos jovencitos, pues, como decía al inicio, no tienen ni idea a lo mejor de lo que platicamos, pero pues aquí tenemos un libro de anécdotas, de historias, pero, y de fútbol, precisamente... Pongan en contexto... Sí. Que somos de esa generación, sí, precisamente, y que la verdad, con todo respeto a los jóvenes, la emoción o lo emotivo que puede ser los comentarios es porque ustedes no van a saber de esto y difícilmente lo van a saber porque ya fueron trabajados en otro estándar, otro sistema, ¿no? En otro, sí, sistema, pero era lo más bonito. Los que sabemos cómo fue esta época, precisamente esa es la transmisión que les hacemos. Y no sacar, o sea, no sacamos lo de yo, no, sino de los, sí, equipos, ellos, que fueron. Es que hay cosas cuando, que no deben cambiar, no deben, claro, cambiar. Claro, eso no debe de cambiar, y sobre todo disciplina. Pues yo no sé, la gran, y ahí me va a dar la razón Clau y Ernesto, digo, y Gerardo, la gran tarea es para ustedes. Claro. Ustedes, claro, como formativos, porque, ojo, están con la vieja escuela y con la escuela ruda y la que formaba, y contra lo que se están enfrentando, ¿no? Hay que comprar. Papás, chavitos, la tecnología, malos hábitos, contra todo eso van a ser. Psicología deportiva, el coaching. Pero ya está la primera, el que llegue tarde y que llegue como para afuera, pero no lo digan de dientes para afuera. Ustedes me dijeron una cosa, que no ponían a cualquiera, que aunque tuviera historia en el Barcelona, no lo iban a meter. Ah, bueno, lo metieron. No, a ver, todavía, permíteme, yo no. Ah, no, tú no. Eso, ¿eh? Ah, perdón, perdón, perdón. Pero yo no dije eso. Bueno, yo espero que Pumas alcance el nivel que tiene Dani Alves. Sí, va a ser mejor Pumas. Pero ahí te va, por eso le decía el cuestionamiento y nunca me contestaron ellos. ¿Un equipo trabaja para el jugador o el jugador tiene que trabajar otra vez en equipo? Te lo dije, pero bueno. No me lo dice, a ver, apúntenlo. ¿Cómo no? Te lo dije. A ver, ¿cómo va a ser posible que tú te vayas a acoplar a un jugador y tus demás jugadores qué? Ajá, está bien. Están pintados, son pendejos. Ahora, ¿en dónde pondrías? Si tú ya traes un sistema, ajá, ¿por qué te tienes que adaptar a un jugador? Por eso, pero entonces, chingado, ¿qué vas a hacer tú como entrenador si te dicen pues permíteme, ¿está en el contrato? Si yo ya tengo, si está en el contrato, pues renuncio y que se vayan a la chingada con su equipo. Sí, qué fácil, sí, ¿no? Tan sencillo. Es que pues hay gente preparada, claro, que analiza el sistema de juego. Que yo digo que sí tiene algo. Nivel, sí, no, tiene, no, algo. A ver, la cosa es. A ver, ve con Lilini, pregúntale. Ver, no va a decir que es por convicción, jugando, ¿eh? No va a decir. Pero te voy a decir una cosa, Gerardo. Es que hay otras cosas. Afuera, hay otras cosas fuera de fútbol, los contratos, tú no sabes cómo está hecho el contrato. Así los quería yo hacer. No tenemos la verdad. ¿Me equivoco, Gerardo? Bueno, ¿para qué discuten si pueden arreglar la madraza? Así es. Lo decíamos la ocasión pasada. En la mercadotecnia les funcionó y hay mucha gente en el estadio. Me imagino que playeras. Pero deportivamente hablando, le hizo bien a Pumas la llegada. Yo me dirijo a los entrenadores. Es poco tiempo para dar una opinión. Sí, te voy a decir una cosa. Te dices, te lo están imponiendo o tú lo estás haciendo por convicción. Ahora, sí tiene algo. Sí, mucho. Nada más hay que saber explotar a dónde lo tienes que poner, cuánto tiempo lo tienes que poner. Ya no tiene esa velocidad. Es un excelente jugador. Pero simplemente con el puro nombre ya te dice. Y te voy a decir por qué. El puro nombre ya te dice. Hace que yo con el Dani Alves. No, ya está. Sí, ahí te va.
es la mentalidad también del equipo, pues, del rival. No, o sea, mí, no, la mentalidad entonces. Sí, claro que sí. ¿Del rival entonces qué? Ve, no voy a rogar, ahí está el día. Vean lo de los Pumas. Qué bueno que van separados. Quieren ganar a Daniel. Ahí te va. Y te va el ejemplo. Yo soy Puma, pero vean los Pumas. Prefiero irse a tomar la foto América, que jugar fútbol. Espérame, allá en América Europa. Es lo mismo que te digo en la mente. Yo te digo, si Pumas no mejora dos o tres partidos, espérame, así como sí, lo alabaron. América no salió a ganarle a Dani Alves, ¿eh? No. Verdad, es más. Y es más, pregúntales. Puede ser hasta motivante jugar contra ese tipo de gente. Claudio, ¿qué harías tú? ¿Modificas la posición de Dani Alves? ¿Dónde está ahorita o lo dejas en la que siempre jugó? No me metan en problema, ¿no? No me metan en problema, ¿no? Pregúntame de lo que haces. Porque yo creo que... Yo no dejaba en la banca. ¿Cuál es tu posición natural? La lateral. Ok, ¿cómo me sirve un jugador en una lateral que ya perdió sus facultades? ¿En la banca? No, simplemente en lugar de... Lo pongo fijo y trabajo con medios volantes y ahí lo pongo en un cuadro. Ahora, desde que llegó Dani Alves, ¿ya ganó Pumas? Pregunta. No. O sea, te pone sí, a pensar. Pero el problema es que dicen que lo están poniendo mucho tiempo para adaptarlo. No es cierto, es mercadotecnia. Sí. Y lo están claro, quemando. Porque sí, si lo hubieran dosificado, lo meto de a poquito y no lo meto en esa posición. Porque eso no tendría dejado lleno. ¿Tú bueno, crees que bueno le va yo confío en Lilini. No, siempre ha sido muy criticado y siempre ha dado resultados a pesar de los jugadores que le han puesto. Pero tú no crees que esto le puede afectar más a los dos, a este Daniel Luis. ¿Por qué? Bueno, un jugador que ha ganado todo, yo creo que no. Yo creo que ahorita, la mentalidad. Pero ¿sabes cuál fue su prueba de juego? Para prepararse para el Mundial, con el estadio así, y cómo son los Pumas, cómo es tan los Pumas. No, pero además te voy a decir, tuvo una gran oportunidad para llegar así, que fue, a ver, cabrón, vamos a jugar contra un equipo donde de ahí yo salí, y es... jugarse la vida, ni siquiera se transmitió eso, no les logró transmitir ese liderazgo. Entonces, ese era probablemente por lo que lo trajeron. Fue mercadotecnia, ponlo a jugar, pero no salieron, lo metas. No salieron como Pumas, ¿no? Salieron como gatitos. Ya. Yo digo que le den más tiempo. Más tiempo, vamos a ver resultados. Más tiempo. De que va a dar resultados, va a dar resultados. Pero de que lo impusieron y que quieren... Mejor preguntas, ¿por dónde vienen los tacos? Ya. Bueno, en el fútbol, ¿se acuerdan cuando llegó el Tuca Ferretti? Ah, sí. Pues ya. O sea, un brasileño llegó al Atlas, lo descendió, se fue a Pumas. ¿Cuántos años estuvo en el fútbol profesional? Yo creo que igual Le dieron demasiado tiempo para ser extranjero. Y mira, la verdad es que es un buen técnico. Sí. Ah, no, claro. O sea, por supuesto, no, sí. Y se hizo buen jugador. Pero bueno, si le tenemos paciencia de años a los jugadores extranjeros, pues bueno, a Dani Alves... Tres partidos, cuatro, ya, denle chance. Una temporada. ¿Para qué lo traen así? A ver, pero bueno, lo vamos a dejar ahí pendiente porque ya se acabó nuestro patrocinio de charlas de café, ya no han monetizado, eso no nos ha permitido poderles apoyar. Ya acabó el programa. Déjenme. Un saludo muy grande para nuestro Tigre Sosa. Para el buen Tigre Sosa, un saludo muy fuerte, nuevamente para Alejandro, para todos los que nos están viendo. Amigos, y esto queda en segunda parte. Segunda parte sí, con otra semblanza. Probablemente ya estemos hablando de victorias de Pumas, de la adaptación de Alves, pero y otra cara de mi amigo, porque la verdad no tengo buen ánimo y casi llovió. Pero oye, fíjate que ahí quedó una canción muy padre hoy que le admiro mucho a al buen tío Gamboy. ¿Cuál? Yo soy un gatito. Hablando de antaño, hablamos de antaño. Bueno. Pues ya son despídenos porque ya nos están correteando. Bueno, pues como ya nos están correteando, ya nos están corriendo de aquí. Pues queremos agradecer mucho a todas las personas que nos siguen en este programa. No sin antes escuchar ese himno tan bonito. Del tío Gamboín. El himno bonito ahí te va. Miau, miau, miau. Espérame. ¿Quieres tacos, producción? ¿Quieres tacos? Que no te obligue, Deja, cancela dos. No, no tiene. Yo igual voy a comer tacos. Yo lo gané. Bueno, entonces,
Pues rápido, ¿me da chance de echarme un comercial? Ah, no, pues. ¿Qué creen siempre? Que sea? Amigos, me adelanto un poco. Les quiero informar que Charlas de Café pasa los días lunes. Ahí ajustamos horarios por la producción va creciendo. El señor está siendo muy necesitado ahí. Y realmente, pues David, ojalá y en algún momento no te llegues a vender con los del Atlante, porque ya sabes que ¿qué pasó? Yo soy tu representante. Pero bueno, Charlas de Café, lunes 7 de la tarde. No se lo pierdan, está reajustado, pero una sorpresa. Este viernes vamos a iniciar una miniserie que se llama Inspiraciones de Vida. Y creo que nos va a dejar mucha enseñanza, hay que ser más empáticos. Sabemos que los buenos somos más y que esto nos va a ayudar para ser mejores ciudadanos y salir adelante en todos estos retos que nos está presentando en este momento la vida. No se lo pierdan, Inspiraciones de Vida, todos los viernes, miniserie a partir de las 7:30 de la noche y Charlas de Café ahora los lunes. Y gracias porque va creciendo la comunidad, ¿qué crees? Sí, Ahí se ve el patrocinio para que vean. Por eso no nos hemos mudado a las plataformas digitales, entonces Pero sí, mira, antes de irnos, la verdad, yo sí quiero escuchar ese himno. Redes sociales. Bueno, tengo un grupo en Facebook donde subo toda la historia del equipo del Huracán Sevilla. Se llama Huracán Sevilla para siempre. Ahí ven todos los recortes ordenados por año. Tenemos más de 5,000 fotos, 160 álbumes. Ahí pueden ver toda la historia verídica de toda la historia del Huracán Sevilla, desde Huracán Blanco, torneos ganados, toda la información, todos nuestros próximos partidos. Y los invito al Eduardo Molina el próximo domingo a las 12 horas en homenaje a un gran señor del fútbol, Jaime Velázquez, el Pinocho del América JB. Muy bien, no, pues muchísimas gracias. Y quedan invitados todos los que nos están siguiendo y corran la voz que se vaya a ver ese partido, porque la verdad, ver jugar a toda esta gente es una delicia, la verdad. Recordar viejos tiempos. Sí, y equipos de tradición, ¿no? América JB y Huracán Sevilla, pues no necesitan presentación. Son equipos que reconocidos pues nacionalmente muy como grandes equipos, ¿no? Entonces, no dejen de ver o tengan la oportunidad de ir a ver y pues por convivir y ver también lo que es el buen fútbol que todavía se queda ahí, dicen, mientras el cuerpo nos deje jugar, pues seguiremos, dicen ahí. Es importante. Bueno, Alex. Yo seguimos entrenando en Valle Verde, hay otra textil, seguimos entrenando martes y jueves, de 3:30 a 5:30. Y Coyote Nesa jugamos el 3 de septiembre contra Atlante allá en Chinconcuá. Sigue la gira. Atlante profesionales de los 80s. Los 80s contra Coyote Nesa el 3 de septiembre. Y agradecerle a Claudio que su presencia y ya está comprometido para un próximo programa, ¿sale? Cuando quiera. Saludos a todos. Mucho gusto. Saludos a Joaquín Martínez. Ah, sí, Joaquín. Saludos, Joaquín. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por los saludos. Mi buen Gerald, por favor, tus redes y un mensaje, lo que tengas. Pues sí, a mí me encuentran como Zapillo Moreno en Facebook, Instagram, Twitter. Pues bueno, ahí se aceptan comentarios, mentadas, dicen consejos. Antes de la guillotina, bueno, no. No, pensé que eras de la guillotina. Es otro programa que... Acuérdate que nosotros nos ponemos la sotana y cuando vengan las mentadas como las giras. Entonces, ahí nos encuentran y pues cualquier comentario, consejo, pues con gusto ahí nos encontramos, ¿no? Y a mí si me puedes poner, por favor, el signo que yo voy a dar mis redes y me gusta con el música de fondo. Trae producción aparte, mira, seguro. Ok. Escúchame. Ya me tocará. Ok, bueno, pues a mí me pueden encontrar en Facebook como DT Ernesto Mendoza Peralta y de la Academia Oficial Atlante FC Texcoco. Ahí los esperamos con mucho gusto y la verdad es que van a ver que el trabajo es muy diferente al que se hace en otros lados y esperamos seguir con esto porque para nosotros primero es los muchachos, el ser humano, los y valores. Ya después viene todo lo demás. Y es Academia Oficial. Oficial, no como otra. Oficial en la unidad de Las Vegas. Entonces, en el Deportivo de la Unidad Habitacional Las Vegas. Oye, hay unos muchachos que quieren destacar en esto, que están haciendo su programa, se llama La Guillotina, no sé. Hay que llevarnos. No sé si quieran ir de invitados.
¿no? Cuando nos inviten, con mucho gusto. Bueno, entonces para decirles... Nada más que ya saben que cuando yo me encabrono es cagajo y... Puedes venir con máscara para que no te reconozcan. No, ni máscara, a mí que me reconozcan. Oye, y también un saludo a mi amigo Jesús Gallardo, su programa sábado 6 de la tarde, Conociendo a Nuestra Gente. Claro. Seguramente por ahí va a estar haciendo coberturas, es la fiesta de Ixtapaluca, de San Jacinto, y es lo que le corresponde luego muchas veces a traer gente que destaca los valores y las tradiciones de aquí de esta zona de Ixtapaluca. Sí, y un día nos vamos a presentar ahí en la guillotina, la verdad es que es muy... Pues si podemos programa, llegar, ¿sabes? Como sí. Llegan luego ellos, ¿no? ¿Te acuerdas cómo nos vinieron a invadir? Sí. Así venimos así como... Sí. Como... Arrebatarles el rating. Sí. Ah, muy bien. Y pues por ahí aprovecho también un saludo para mi hermana y mi esposa, que bueno, que siempre están ahí al pendiente, ¿no? Y pues agradecer la participación de buen Claudio. Gracias. De veras, es todo un libro de historias él y... Y vamos a seguir. Es muy grande. Qué bueno que esto se va a alargar a otro segundo programa. Y pues yo creo que 2-3 programas sería muy poco para realmente la historia que él trae, ¿no? Claro. Entonces, es un gusto haber recordado un poquito de esos deporte, de ese deporte que se nos fue del México, sí, sí. Deportivo que anhelamos y que lo jugamos y que lo disfrutamos de alguna manera en grande. Sí, y yo quiero mandarles un saludo en nombre de todos los directores técnicos de fútbol. Bueno, pues un saludo muy fuerte, la verdad, para todos. Es un gusto, de veras, que estemos en este programa y nuestra producción, ¿no? Y agradece, bueno, y agradecerle a Alejandro Muciño porque las deudas del juego son deudas de honor. Ya llegaron los topos. No, chequen si está lleno la canasta. Entonces, por favor, para que sí se cumple lo que se dice. También Gerardo. Ya viene rasurada. También fue a Gerardo. Me hace burla, pero también Gerardo apostó. Okay. Yo apoyé a la situación. Eso. Un saludo muy fuerte, la verdad. Muy bien. Gracias. A su salud. Muchas gracias. Y recuerden que esto es Los Francotiradores. Ese es de francotirador. A todo su equipo igual, que la verdad para mí son unos tipazos todos ahí en el programa. La verdad que es que qué plática tan sabrosa se agarra. Yo te lo que platicaba con este Claudio, el fútbol nos está dando muchos amigos. Date cuenta, es una persona preparada. De mucha calidad. Abierto. Fíjate que Alejandro acaba de decir algo bien importante y eso yo le agradezco mucho al fútbol y ustedes no me van a dejar mentir. Algo que te ayuda al fútbol es ser formativo, ¿no? Pero no formativo en el sentido profesional, formativo para carácter, para salir adelante, día a día. Te alejó de vicios, te logró forjar metas, ¿no? Y que sabes que con el tema del fútbol, como dice, a lo mejor nos toca una vez perder, pero no nos echamos para abajo. Ya y también te das cuenta, muchas veces nuestras pláticas aquí en el programa muchas veces son del actual fútbol. Ahorita que más o menos compaginamos un poquito con las edades, estamos jóvenes, 20, 30 años por ahí, así todos. Eso nos cumplimos en los 80. Entonces nos entra esta añoranza y realmente lo que